Sebastián Piloni. Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Aldana y Sergio te saludan desde aquí del Explorador. Hola, Lana, Sergio, un gustazo estar con ustedes y bueno, un abrazo muy grande también para Horacio. Sí, Sí, a la distancia, en el éter. Seba, a la distancia el abrazo, pero bien recibido también. Bueno, muy bien, Sebastián, coméntanos cómo es posible que Entre Ríos se haya posicionado en un lugar tan alto en cuanto al turismo que tiene que ver con la pesca. ¿De qué se trata esto, no? ¿Por qué nos eligen? Bien, bueno, en principio comentarles un poco de que también nosotros nos vimos bastante sorprendidos cuando recibimos la noticia porque no sabíamos que se estaba haciendo tal estudio. La consultora Aresco de Julio Aurelio, a través de la Cámara Argentina de Pesca y de Actividades del Aire Libre, que se llama AICASIP, que son grandes conocidos y amigos nuestros, hicieron un estudio para cuantificar la actividad no solamente de pesca, sino de actividades del aire libre, dentro de las cuales vimos que alrededor del 7% de la población de Argentina, que son 3 millones y medio de personas, lo practican, y que Entre Ríos sea el segundo destino después de Buenos Aires, la verdad que no nos sorprende en principio. Porque sabemos que tenemos muy buenos ríos, muy buena pesca, estamos muy cerca de grandes centros urbanos como son Rosario, Buenos Aires, que son masa crítica para este tipo de actividades, pero además de todo eso es el excelente servicio vinculado a la pesca que nosotros tenemos en casi todos los destinos de pesca, que van desde Villa Paranacito a Federación sobre la costa del Uruguay y desde Gualeguay hasta la ciudad de La Paz en el corredor del Paraná y sin ni hablar del río Gualeguay también. O sea, tenemos muchísimos destinos, tenemos más de, no sé, 30 destinos de pesca en toda la provincia que nos hace importantes en cuanto a volumen también, que otras provincias por ahí no lo tienen, exceptuando, no sé, Buenos Aires, como hablábamos hoy, o Santa Fe, Sí, realmente en este sentido un es poco muy Corrientes, importante. pero lo que Sí. tiene Corrientes por ahí es que está un poquito más alejado y la gente por ahí. ¿Cómo, Sergio? Perdón, no te escuché muy bien. Decía que es muy importante, ¿no? El caso de la elección que hace la gente cuando piensa en ir de pesca o en buscar, digamos, acercarse a los ríos, acercarse a pescar, que es una actividad que muchas personas aman y obviamente, bueno, eligen a la provincia de Entre Ríos, no solamente de otras provincias argentinas, sino también desde el exterior. Sí, sin duda. Nosotros, más allá de trabajar el mercado argentina, hace muchísimo tiempo que ya se viene trabajando la pesca deportiva, la pesca con devolución, como mercado internacional al sur de Brasil, al Es Uruguay, cierto, es cierto. algunos países europeos también. Es cierto. Y vienen y buscan los peces que tenemos aquí en el río Paraná. Pero más allá de esto, también hay que decir que el río ha sufrido un impacto importante con la bajante, con bueno, la falta de agua y todo esto para las especies que se buscan habitualmente, ¿no? Sí, sin duda. De todas maneras, la gente también, después de lo que fue el encierro que tuvimos por la pandemia, ha buscado también este tipo de actividades. Sí. Quizá en otras oportunidades o en otro momento buscaba otro tipo de actividades, pero las actividades vinculadas al aire libre fueron las que principalmente eligieron al momento de volver a salir de ese encierro que tuvimos. Claro. Entonces, quizá eso también haya repercutido en estos números que se fueron dando, que son, como te digo, casi el 10% de la población del país la que practica esto. Así que, Sebastián. sobre todo. Destacamos el tema de la pesca deportiva con devolución, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que ha padecido nuestro río Paraná con las especies que porta. Por supuesto, nosotros siempre hablamos, cuando hablamos de pesca deportiva, hablamos justamente de pesca con devolución en todas sus modalidades, pero Claro. siempre con devolución. Dicho sea de paso, todos los guías de pesca que están habilitados en la provincia de Entre Ríos para hacer su trabajo, su tarea,
están dentro de esta modalidad, digamos. Absolutamente todo se devuelve al río, como en casi todos los destinos de pesca de la Argentina hoy por hoy, digamos. Hace algunos años todavía se seguía extrayendo, pero hoy están todos los guías comprendieron la importancia que tiene la devolución del pez al río. Un paso importante para la provincia de Entre Ríos, en este caso, bueno, por ser considerada una de los puntos, digamos, para realizar esta actividad, ¿no? Sí, aparte de Sergio, la importancia que nos da la ubicación, digamos, porque Exacto. Sí. Las la características del escapada, territorio. por lo general también la salida de pesca es una escapada, y uno por lo general para hacer una escapada elige destinos que están a 300, 400 kilómetros y no más, para irse un fin de semana, para irse 3 días, 4 días, y por ahí se dificulta un poco elegir un destino de la Patagonia, por ejemplo, para ir a pescar a una persona que vive en Buenos Aires, porque económicamente es más caro, porque es más lejos. Sí. Por eso es bastante más dificultoso que agarrar el auto y pegarte una escapada desde Buenos Claro. Aires a Entre Ríos, dos termos de mate. Sí, Bueno, claro, muy bien, seguro. muchísimas gracias Sebastián Gracias, Sebastián, muy por esta amable. nota, por estos minutos que nos regalaste. Y bueno, queda mucho para hablar igual, pero ya que están que me sacan del aire. No, Así que bueno, un abrazo para vamos a todos seguir ustedes y muchas hablando. gracias por tenernos en Bueno, cuenta.